Jesús, nuestra redención, amor eterno. Capital Santiago de los Caballeros en Antigua Guatemala, la Agencia Española de Cooperación Internacional abre un centro de formación en 1996. El trabajo se desarrolla en el Colegio de la Compañía de Jesús, que aún conserva su pasado colonial en una ciudad de calles empedradas, edificios, iglesias y tradiciones de la época. Con anterioridad, se habían fundado dos centros, uno en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y otro en Cartagena de Indias, Colombia. En estos espacios se ejecuta el Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Es un programa que se orienta, que tiene como objetivo final el fortalecimiento de las instituciones públicas de América Latina, el fortalecimiento de las administraciones públicas a través de la capacitación, la formación y sobre todo el intercambio de experiencias de los recursos humanos que trabajan en el seno de estas instituciones, de estas administraciones públicas de la región. La formación de recursos humanos está considerada como una de las modalidades más eficaces de la cooperación técnica al desarrollo. Constituye un incremento de las capacidades humanas e institucionales, imprescindibles en todo desarrollo sostenible. Este intercambio de experiencias entre gente de diferentes países, con diferentes culturas, es muy enriquecedor para todos nosotros, ¿no? Todos estamos aprendiendo aquí, también, bueno, a compartir, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista personal. Cada año, a él asisten funcionarios de instituciones públicas de los países iberoamericanos para realizar cursos, talleres, jornadas, seminarios, encuentros y congresos cuyo contenido técnico está relacionado con las políticas públicas de cada uno de los sectores priorizados en el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008. La cooperación española asume los objetivos de la comunidad internacional, por lo tanto, los objetivos del milenio, como forma de expresar esa lucha contra la pobreza, esa lucha en favor y en apoyo de los más excluidos, de los más pobres dentro de las sociedades latinoamericanas. Además, este centro de formación tiene una especialización regional, con el objetivo de propiciar el intercambio y el acercamiento entre administraciones públicas centroamericanas y promover la integración regional, por lo que se ha configurado como sede del Programa Regional de Cooperación con Centroamérica de la AECI, con especial atención a gobernabilidad, prevención de desastres y género. En 1582, los fundadores de la Compañía de Jesús tenían la idea de dejar un aporte a estas tierras por medio de la educación y formación. Hoy en día, el Centro de Formación de la Cooperación Española desea seguir aportando a ese espíritu, por lo que es contraparte de entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil guatemalteca en actividades formativas relacionadas con el fortalecimiento institucional del país en tres sectores que son prioritarios para la cooperación española: la gobernabilidad democrática, el apoyo a los pueblos indígenas y la temática de género. Al mismo tiempo, estas actividades nacionales pretenden contribuir en el cumplimiento
al compromiso adquirido por la cooperación internacional de apoyar en Guatemala la implementación de los acuerdos de paz firme y duradera. Me parece que el centro es un lugar magnífico, aparte de su arquitectura. Creo que el concepto del centro es muy importante para Guatemala o para cualquier país en donde exista un centro de cooperación como este. En 1999, el centro inicia su biblioteca Centro de Documentación con el propósito de complementar, fortalecer y difundir la actividad formativa que desarrolla este centro y también con la finalidad de ofrecer a la población local y nacional un espacio de lectura y de acceso a diversas fuentes bibliográficas y documentales. En el 2006, y derivado de la incorporación de fondos de dos intelectuales guatemaltecos, 15.000 obras especializadas en ciencias sociales que triplican nuestros fondos, inicia un proceso de transformación conceptual, al mismo tiempo que amplía sus espacios. Actualmente, la nueva biblioteca, ahora BiblioC, está especializada en cooperación al desarrollo y ciencias sociales. Además, el centro cuenta con Espacio C, espacios culturales abiertos al aprendizaje, disfrute, diálogo y apertura con las diferentes expresiones artísticas que incorpora su agenda de actividades, espectáculos de artes escénicas, muestras de arte contemporáneo, cine, talleres y proyectos formativos que retroalimentan el movimiento sociocultural del país. América Latina es una prioridad central para toda la política de cooperación del gobierno español. Lo ha sido en el pasado, lo está siendo en este momento y seguirá siéndolo en el futuro. Y tiene esta prioridad, tiene razones que no hace falta recordar en nuestra historia común, en la voluntad de compartir un presente con sus luces y sus sombras y de buscar para todos los ciudadanos del ámbito iberoamericano un mañana, un futuro mejor. Extra.